Hola amigas, les saluda su amiga Mickey Roo y vamos a hacer una orilla para hacer billete en esta ocasión. Vamos a hacer esta orilla, que son como abanicos. Es muy sencilla esta orilla. Vamos a comenzarla, aquí la tengo en esta muestra en color amarillo. Voy a realizarla ahora en un color azul. Este es de una sola vuelta. Vamos a comenzarla. Como siempre, yo trabajo con el hilo cristal. Ustedes pueden realizarlo con el hilo de su preferencia. Vamos a comenzar con nuestra muestra en nuestro encaje. Vamos a fijar nuestro hilo. Ahí está fijado. Vamos a subir con tres cadenas, ahí están, y vamos a realizar un macizo más adelante. Ahí está, aquí me quedó como un triangulito. Bueno, pues en este espacio, adentro de este triangulito, vamos a realizar 14 macizos. Subimos con tres cadenas y va a ser nuestro primer macizo. De aquí en adelante son 13 macizos más. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el macizo número 14. Así nos va a quedar nuestro abanico de abajo. Bueno, vamos a fijar con un macizo a nuestro encaje y nos queda así. Esta va a ser la primer base de nuestro primer motivo. Seguimos con tres cadenas, volvemos a fijar a nuestro encaje y realizamos un macizo. Así nos va a ir quedando. Vamos a voltear nuestra labor y vamos a realizar tres cadenas y cada dos macizos vamos a realizar en el espacio un macizo. Nuevamente tres cadenas, contamos 1, 2 macizos y aquí vamos a realizar otro macizo más. Seguimos con tres cadenas, volvemos a contar un macizo, dos macizos en este espacio, vuelvo a realizar mi macizo. Nuevamente tres cadenas, contamos abajo 1, 2 y realizamos nuestro macizo. Nuevamente tres cadenas, 1, 2, nuevamente nuestro macizo. Tres cadenas y 1 y 2 y realizamos nuestro macizo. Nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macizos. Así. Con sus respectivas 3 cadenas. Volteo la labor. Subo con 3 cadenas. Realizo otras 3 cadenas más. En total van a ser 6. Y voy a fijar en el primer macizo aquí para realizar otro macizo. Nuevamente tres cadenas, vuelvo a realizar otro macizo arriba del macizo de abajo. Así vamos a realizar cada uno de los macizos de abajo
un macizo más. Realizamos el último macizo, así nos va a quedar, así como se nos ve, y vamos a fijar en el encaje y realizando otro macizo. Así nos queda esta vuelta. Volvemos a realizar nuestras tres cadenas, fijamos nuevamente al encaje realizando otro macizo más y así nos va a quedar de esta forma. Vamos a voltear y realizamos tres cadenas en este primer macizo que viene de aquí abajo. Vamos a hacer otro macizo más. Dos cadenas ahora. Y vuelvo a realizar otro macizo aquí, donde hice el primer macizo. Y nos va a quedar este triangulito. Dos cadenas. Paso al siguiente macizo de abajo. Y realizo nuevamente otro macizo. Dos cadenas más y vuelvo a realizar otro macizo ahí mismo. Aquí ya me quedó el segundo triangulito, así como lo estamos viendo. Seguimos realizando dos cadenas más y sigo realizando los macizos. Dos cadenas, vuelvo a realizar otro macizo aquí mismo. Dos cadenas, otro macizo aquí, en el macizo que sigue. Dos cadenas y nuevamente ahí mismo vuelvo a realizar el otro macizo. Dos cadenas, nuevamente otro macizo aquí. Como ven, esta orilla es muy fácil. Muy sencilla y muy rápida de realizar. Es de una sola vuelta. Realizamos dos cadenas más y fijamos aquí, en este último macizo. Dos cadenas más y vuelvo a realizar otro macizo ahí mismo. Y así termino lo que es esta vuelta. En total me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangulitos. Así me queda esta vuelta. Volteamos. Subimos con 3 cadenas. Y aquí en el primer espacio, el primer triangulito, vamos a hacer 5 macizos. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Contando con las 3 cadenas con que subimos, nos forman nuestros 6 macizos que necesitamos. Voy a fijar ahora en este espacio de aquí, este espacio que sigue. Fijo con medio punto y así me queda. Subo nuevamente con 3 cadenas y vuelvo a realizar 5 macizos
en el siguiente triangulito o el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4 y 5 macizos. Y vuelvo a fijar en el siguiente espacio con medio punto. Así me va a ir quedando lo que es en la parte de la orilla de mi motivo. Nuevamente subo con 3 cadenas. En el siguiente espacio sigo realizando mis 5 macizos. 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a fijar en el siguiente espacio con medio punto y así voy a seguir terminando lo que son mi orilla. Sigo subiendo con 3 cadenas y sigo con mis 5 macizos. Una vez que hayamos llegado en el último triangulito, hemos realizado ya los 5 macizos. Vuelvo a fijar en el último espacio con medio punto y me queda de esta manera el primer motivo. Volvemos nuevamente con 3 cadenas y fijamos con un macizo en nuestro encaje. Aquí está. Bueno, ahora de aquí vuelvo nuevamente, no vamos a hacer cadenas, sino vamos a fijar con otro macizo aquí. En este espacio vamos a volver a realizar nuestros 14 macizos para realizar el siguiente motivo. Vamos a hacerlo. Subimos con 3 cadenas y realizamos 13 macizos más. Más las cadenas, ya formamos los 14 macizos. Una vez terminados nuestros 14 macizos, volvemos a fijar al encaje realizando un macizo. Así me queda. Vuelvo a hacer mis 3 cadenas, vuelvo a fijar con otro macizo en el encaje. Me queda así. Doy vuelta a mi labor. Realizo mis 3 cadenas. Cuento 1, 2 macizos. En este espacio realizo un macizo más. 3 cadenas, vuelvo a contar un macizo, 2 macizos en este espacio, vuelvo a realizar otro macizo. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, vuelvo a realizar otro macizo. Uno, dos, y hago mi macizo. 3 cadenas. 1, 2, hago mi macizo. 1, 2, 3 cadenas y cuento 1, 2 y hago mi último macizo. Así me va a quedar. Recuerden, nos debe de salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 macizos en total. Doy vuelta nuevamente. Subo con 3 cadenas. Realizo nuevamente otras 3 cadenas. Y vuelvo a hacer mis macizos arriba de cada uno de estos macizos de abajo. Ahí está el primero. 3 cadenas.
Realizo otro macizo arriba del de abajo. Y aquí realizo mi último macizo y fijo al encaje realizando otro macizo. Así me sigue quedando esta vuelta. Volvemos nuevamente, tres cadenas, vuelvo a fijar con otro macizo. Doy vuelta a mi labor, tres cadenas. En el siguiente macizo, que es este, vamos a realizar otro más, dos cadenas. Y nuevamente en este mismo espacio donde metí el primer macizo, vamos a hacer otro más. Aquí me salió el primer triángulo. Realizo dos cadenas. En el siguiente macizo realizo otro macizo arriba de ese, dos cadenas y vuelvo a realizar otro macizo ahí mismo. Una vez terminado mi último triangulito de esta vuelta, volvemos a voltear nuestra labor y subimos con tres cadenas. Recordemos que en el primer triángulo vamos a realizar nuestros cinco macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Fijamos en el siguiente espacio con medio punto. Vuelvo a subir con tres cadenas. En el siguiente espacio, otros 5 macizos. 2, 3, 4 y 5. Fijo nuevamente en el siguiente espacio con medio punto. Así seguimos terminando el segundo motivo. Volvemos a subir con tres cadenas y realizo en el siguiente espacio los cinco macizos. 2, 3, 4 y 5. Fijo en el siguiente espacio y así me van quedando mis motivos. Seguimos nuevamente, subimos con tres cadenas y realizo en el siguiente espacio mis 5 macizos. Bueno, amigas, hemos terminado la muestra de nuestra orilla, de nuestra puntilla, y nos queda de esta manera. Así se nos tiene que ver nuestros abaniquitos que se formaron. Espero les haya gustado. Como pueden ver, es muy sencilla esta orilla. La pueden llevar a cabo de una sola vuelta. Pues ya saben, mis amigas, si les gustó, regálenme un me gusta, síganse suscribiendo a mi canal, compartan lo que les comparto. Y pues nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por su atención. Gracias.